Bueno, después de los sustos que nos sacó Julio César Hernández con el tema de la deuda, pues vamos a tomarle la palabra a la sabiduría popular que dice que para todo mal mezcal y para todo bien también, y vamos a hablar precisamente de esta maravillosa bebida mexicana con expertos en el tema, Pedro Jiménez. Pedro, ¿qué tal, Gil? Un gustazo tenerte aquí. Gracias. Y sobre todo que nos vengas un poquito a alegrar el alma después de lo que platicábamos, de lo duro del tema de la deuda pública, pues con un asunto mucho más ameno, mucho más relajado, que es el mezcal. Una de las bebidas, sin duda, históricas del país, ¿no? Completamente, ¿no? Y definitivamente sí se antoja después de tanta deuda. Sí, no, no, dices ahí. Mezcalito, por favor. ¿Cómo me quito el susto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Viene con la historia del país, ¿no? O sea, totalmente. Los mexicanos hasta el último rastro de la historia vamos a encontrar qué hacíamos aguardiente de agave. Definitivamente, de hecho, de las relaciones más antiguas que hay es del hombre con el maguey, no uh-huh. propiamente a lo mejor con la destilación, sí. pero sí data de más de 9000 años que hay esta relación de hombre-maguey, desde el uso para comestible, combustible, textiles, etcétera, ¿no? Hay miles de usos que se le usaba el maguey y que después se le nombró agave. Y ya hay una gran discusión sobre si la destilación, en qué momento se empezó a dar, uh-huh. pero ya hay como bastantes pruebas de que sí, sí se hacía de una manera precolombina. Entonces, o sea, el debate es si los españoles nos enseñaron a destilar o si nosotros ya destilábamos antes que ellos llegaran. Exactamente, pero sí, definitivamente sí ya hay unas pruebas bastante contundentes, tanto en Colima como en Tlaxcala. Que sí había destilado. Hay unos ornamentos que se utilizaban para destilar en barro de manera ritual, nada más, pero sí. Platícanos, sí, para que todos estemos de acuerdo, ¿qué es exactamente un mezcal? O sea, uh-huh. ¿a qué le llamamos mezcal? Mezcal es una palabra náhuatl uh-huh. y que eso ayuda mucho a definirla. Viene de la palabra original es mezcali. Uh-huh. Y mezcali viene a su vez de dos vocablos, metl, que significaba maguey, uh-huh. Izcali, que era cocido o penca cocida. Uh-huh. ¿No? Entonces, por derivación, el mezcal es un destilado que parte de la cocción de las piñas del maguey. Uh-huh. ¿No? Entonces, básicamente, y eso es algo como muy importante, que cualquier destilado de agave cocido en horno de tierra, porque evidentemente con eso era la herramienta que uh-huh. se utilizaba para entonces, es un mezcal. ¿Y estamos hablando de un tipo de mezcal? No. ¿De un tipo de planta? No, eso es también muy, muy importante y muy interesante porque la variedad que hay de agaves mezcaleros es bastante grande, ¿no? Son más de 39 especies que abarcan más de 400 variedades y que se desarrollan en todo el país, a través de todo el país. Y eso, bueno, pues cada variedad va cambiando sus propiedades de acuerdo al terreno en donde se da, ¿no? Entonces, sí. Pero eso sí es nuestro, o sea, esto sí es de México. Eso no tenemos sí, mezcales no. portugueses, ni mezcales libaneses, no, no. ni mezcales rusos, ¿verdad? No. Eso sí, definitivamente no. En ningún otro lugar se habla náhuatl. Sí. Entonces, mezcal solo hay de México, ¿no? Y eso obviamente, digo, a los mexicanos nos debería, primero, dar un orgullo tener esta bebida con estas plantas que son propias nuestras. Obviamente para cuidarlo, para protegerlo, pero para desarrollarlo y desarrollarlo con cuidado. Pedro, se está poniendo de moda el mezcal, uh-huh. o ya se puso de moda el mezcal. Yo recuerdo hace algunos años se decía que los franceses, básicamente en París, habían descubierto el mezcal y se empezaba a convertir en una bebida básicamente para las élites ilustradas, para los intelectuales, claro. pero se estaba acomodando mucho entre las clases medias y medias altas de París. En Japón, en algunos lugares empezaba a hablar de que la gente empezaba a tener un gusto por el mezcal, como pasa con muchas cosas mexicanas. Uh-huh. Tuvimos que esperar a que afuera valoraran esta Exacto. bebida para que luego nosotros dijéramos, ah, hay que tomar mezcal. Sí. Se puso de moda, pero siempre que algo se pone de moda, corre el riesgo de prostituirse, Completamente. De echarse a perder. No, y no sería la primera vez que eso pasa, ¿no? Pasó con el tequila. Ha pasado con el tequila y es un ejemplo súper claro. De hecho, a fin de cuentas, el tequila era un mezcal, era un tipo de mezcal. Pero sí, definitivamente es un peligro y sí, definitivamente se está viendo el potencial de cómo se puede desarrollar esto en un nivel que no va a ser benéfico, ¿no? Uh-huh. O sea, sí el crecimiento de la popularidad
de cierta manera, no necesariamente le ayuda, pero sí influye en cómo percibir o que la gente a lo mejor se empiece a informar más, que eso sería bastante bueno. Pero por otro lado, sí empiezan a salir como unos intereses que no tienen nada que ver con la bebida, sino pues con dinerito. Con el billete rápido. Exactamente. ¿Qué pasó con el tequila? Bueno, algún día alguien dijo hay que ponerle una norma para que nadie haga el tequila más que con esta norma, o sea, se quita la creatividad, se quita la inventiva, el desarrollo precisamente de una bebida cuando se le pone una norma oficial, pero luego de que se le pone una norma oficial se industrializa al por mayor y ahora resulta que el tequila ya cada vez es menos propiedad de mexicanos porque pertenece a las grandes corporaciones mundiales que venden licores y vinos en todo el mundo. O sea, el tequila, nuestra bebida tradicional, nuestra bebida histórica, nuestra bebida que identifica a México fuera ante el mundo, resulta que cada vez las empresas tequileras dejan de ser mexicanas y se convierten en empresas extranjeras. Vamos hablando de mezcales para la gente que nos está viendo, que se le antojó un mezcal. ¿Cómo detectar un buen mezcal, Pedro? ¿Cómo saber qué es un buen mezcal para que no empecemos al ratito a llenarnos de botellas? Al ratito nos van a aparecer con botellas como las que aparecían ahí, con nombres de actores, nombres de actrices, acas no sé qué, y con botellas ahí medias rimbombantes. ¿Cómo educar a la gente para que nos acostumbremos y no vayamos a pasar lo mismo con el tequila a consumir buenos mezcales? Hay como una serie de herramientas o puntos a seguir, por así decirlo, para reconocer más o menos rápido un buen destilado, ¿no?, de mezcal. El primero es que sea 100% agave, que uh-huh. muchas veces hay incluso unas bebidas que dicen que son 100% agave, pero en realidad no lo son. Así es. Pero que sí sean 100% agave. Veamos ya, en la etiqueta que diga que es 100% de agave. Ya de menos ahí es el primer paso, ¿no? Ya si no dice, pues sí, hay que empezar ya, a hablar. Ya, hay que hacerlo a un lado. Exacto. El segundo punto, y que es como bastante evidente y ayuda mucho a detectar que sea un buen mezcal, es el perleo, que es esta generación de burbujas. Que lo estábamos viendo hace rato en la imagen, precisamente de a la hora que cae el mezcal, cómo se llena, en este caso esta jicarita se llena de burbujas, de perlas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces eso es un gran indicativo porque entre más perlas haga y más tiempo permanezcan, es un mejor destilado. Muy bien. Esto, que va de la mano con otra de las reglas, en cuestiones de mezcales tradicionales, uh-huh. es que estén en un rango de riqueza alcohólica entre aproximadamente 45 a 55 grados volumen, alcohol-volumen. Sí. Que a lo mejor los industrializados lo empiezan a andar ya en 38, ya... Sí, pues otra vez entra esta cuestión de la económica, ¿no? Y que ya pues, le hay metieron, que rebajarlo un poquito. Ya le metieron azúcares de caña y azúcares de remolacha y quién sabe cuántas cosas. Y luego uh-huh. nosotros lo estamos pagando en el día después de tomarlo. Así es. Ahí es donde está el... Sí, porque eso es importante. Uh-huh. Un buen mezcal al día siguiente no te va a causar estragos. Un buen mezcal. Sí, como un buen whisky. Como un buen cualquier destilado. Buen licor. No tiene por qué causarte graves daños al día siguiente, ¿no? Bueno, entonces ese es otro. Uh-huh. Otra de las maneras que se puede hacer, todavía siquiera antes de probar la bebida, es mojar un poquito un dedo o uh-huh. parte de la mano con ese mezcal, frotarlo ya sea internamente y generar una como mascarilla con las manos o en el dorso de la mano y dejar de que se evapore un poquito uh-huh. y olerlo. Lo que debe oler es a maguey cocido, ¿no? Uh-huh. Intensamente a maguey cocido. Debe oler completamente natural, por si alguien no ha conocido el olor del maguey cocido horneado. Y si no, bueno, la manera en que se darían cuenta de que no es un buen mezcal es que huela o alcohol o definitivamente no huela nada. Uh-huh. ¿No? Entonces, ese es como otro de los grandes puntos. Sí. Y ya al final, bueno, pues eso sí ya también tiene que ver con un poco la cuestión de ya el paladar de cada quien. Uh-huh. Pero degustarlo y una vez que pruebas un buen mezcal, ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, sí puedes reconocer que tiene calidad. Ahí estamos viendo el perlado, mira, precisamente. Exactamente. Ahí hay un buen mezcal. Ahí permanece bastante tiempo. Eso es una prueba que pueden incluso llegar en su misma casa y hacer la prueba con cualquier destilado, ¿eh? Llámese vodka, whisky, uh-huh. ron, tequila, lo que sea. Acostúmbrese a eso y ya va a ir eliminando los malos licores y va a ir agarrando los buenos destilados. Efectivamente. No reposados. No es un... Digo, se puede reposar, pero no está dentro de la forma tradicional de hacer mezcal.
reposarlo en barrica. En barrica. Uh-huh. Se puede reposar, pero en vidrio. Ajá. Lo de la barrica es una costumbre adoptada de otros sí. Tipos de licores, ¿no? Como sí. El brandy, el coñac, etcétera. Que seguramente sí lo trajeron los europeos. No, ¿no? Claro. Claro, y eso pues porque tenían que completar el sabor de su bebida, uh-huh. ¿no? Y cosa que no sucedía con los agaves. Los Ajá. agaves son infinitamente ricos y con unos aromas y unos sabores extremadamente finos sí. que no necesitan, de hecho, la madera contamina esos sabores y los limita. Entonces, lo ideal es, si lo quieren reposar, en vidrio y de preferencia bajo tierra o en una temperatura bastante bajita para que no altere los sabores, ¿no? Bueno, pues aquí lo hemos estado diciendo, en el caso de los restaurantes, de los bares, hay que meter mezcal a la carta de vinos, de licores, pero hay que meter buenos mezcales. Aquí con nosotros hay un experto que deberían aprovechar bares y restaurantes para dejarse asesorar, para apoyar sobre todo a los verdaderos productores del mezcal tradicional y no convertir al rato esta bebida en algo que se nos vaya de las manos como se nos fue con el tequila. Pero también, si usted dice, bueno, está bien, ya me convencieron, ahora quiero tomarme un buen mezcal, vaya a un extraordinario negocio que dirige Pedro Jiménez, que se llame nada más y nada menos Pare de Sufrir. Y no estamos hablando de temas religiosos, estamos hablando de verdaderos mezcales servidos como debe hacerse, pero además con buena música y con buen ambiente. Pare de Sufrir está en Argentina. Argentina 66, casi Argentina, esquina con Vallarta. Casi esquina con Vallarta, por la calle de Argentina y muy cerca de la Universidad de Guadalajara. Ahí va a encontrar buen mezcal, si se quiere tomar uno. Abren de miércoles a sábado, A partir de las 9 p.m. De las 9, y es no solo buen mezcal, sino aparte buena música. Y aparte, esta dirección que usted veía de Mesonte es un lugar muy interesante que está desarrollando también Pedro, junto con productores de mezcal tradicional, para crear precisamente una buena cultura de mezcal. Cuidemos el mezcal, que no nos vaya a pasar lo que nos pasó con el tequila. Vamos todos apoyando el mezcal tradicional. No dejemos que se convierta al rato en una bebida industrializada que se nos vaya a las manos y que al rato acabe en manos de puros extranjeros. Vamos cuidando, y para eso aquí está Pedro. Usted vio los datos de Pedro Jiménez, ahí lo pueden contactar. Y nos despedimos de este tema tan rico, como me hubiera gustado cerrarlo con un brindis aquí con Pedro, con un buen mezcal de acá del sur de Jalisco, con precisamente las palabras mayores de Pedro Jiménez sobre el mezcal. Bueno, estas me las estoy robando del tío Jaime Brena de Ejutla, que es: un día sin mezcal es como un día sin sol. Pues entonces, ni modo, que no nos pase, que no haya días nublados. Que no se nuble. Gracias, Pedro, por pasar con nosotros. No le cambie, ahora regresamos con recomendaciones para usted.